the pediatric lounge a podcast taking you behind the door of the physician's lounge to get a deeper insight into just what docs are talking about today from the clinically profound to the wonderfully routine and everything in between this is an episode in spanish by the podcast the pediatric lounge con hoy tenemos una amiga mía de lima peru la doctora susana Duenas cheng Eh, que fue a la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional de San Marcos y posiblemente completó su residencia en pediatría en el Hospital Nacional Docente Madre Niño San Bartolomé. Después de eso, obtuvo una maestría en educación y ella tiene una pasión por tratar a los niños y el pisco. Bienvenida, Susana. Qué placer verte. ¿Qué tal? Buenos días. Mucho gusto. Aquí, porque... aquí con calor y ustedes con frío ya. Sí, ya. Ya está cambiando el clima acá. Él. Susana, ¿por qué decidiste ser pediatra? Bueno, te contaré que cuando yo era pequeña, pues me, me enfermaba mucho. Siempre paraba en la emergencia con mis papás y he tenido una salud un poco, un poco débil. Incluso me, me he recordado que mi mamá siempre me decía que cuando nací fue muy, muy pequeña. De repente, quién sabe si habría sido prematura o una RSV o algo. Entonces, mi salud, como que no era muy buena y si sí recuerdo mucho el episodio eh, acá en una emergencia pues me comí un caramelo extraño que alguien me invitó por ahí y me entonces me dio una horticaria, y estaba yo rodeada de muchos niños con vías huesos rotos convulsionando otros con pues, fiebre yo estaba conviviendo venosa y este toda brotada por la horticaria, no y venía una niña un poquito más grande que yo y me decía no tranquilo me cogí el brazo yo lloraba madre Está tranquilo, tranquila todo está bien entonces sí me quedó mucho el el tema de repente de hoy oh, yo quisiera hacer algo por estos niños más adelante cuando yo sea grande y voy a ser doctora y bueno y en eso andamos no voy a pedir atrás y oh, pues, niños y posibilidad de ayudarlos que se wow, ¿Qué se espera? wow linda historia eh, y cuénteme un poquito me 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 dio mucha curiosidad que el hospital donde hiciste la residencia tiene el nombre de madre y oh. hijo lo que pasa es que eh, hay ciertos hospitales que buscan tener el link de madre niño porque acá en el Perú, como en muchos países de Latinoamérica, se prioriza el tema de la lactancia materna exclusiva, no evitar el, el uso de sucedáneos, no e incluso en el hospital eh, entran dos áreas juntas, no que está los de ginecología que venga la madre que está en trabajo de parto e inmediatamente estamos los pediatras, no o los neonatólogos. ¿no? para justamente recibir al bebé, ¿no? Entonces, apenas nace el bebé, la parte ginecológica nos lo pasan a nosotros, la parte pediátrica, y nosotros hacemos la atención inmediata e inmediatamente se lo pasamos a la mamá para favorecer justo el vínculo madre-niño. Eso es muy importante, porque la lactancia, la leche materna, no se puede eh, reemplazar con ninguna otra cosa, ¿no es cierto? Así ah, es. Eh, tienen un no solo es la ventaja de inmunológica, sino en inglés se dice bonding entre la mamá y el niño, eh, que es extremadamente importante. Eh, y cuéntame, ¿cómo paga la gente en Perú por la salud? Sí, eh, ¿Cómo compran seguro o van a una, a una consulta privada? ¿Cómo es en Perú? Claro, por ejemplo, en mi caso, yo trabajo para la seguridad social. ¿no? Entonces. Eh, ¿Quiénes se atienden con el seguro social aquí? Pues es la gente que está trabajando, tiene un contrato con alguien y el empleador paga para ti un seguro, ¿ya? Un porcentaje del, del sueldo representaría el seguro. Entonces la persona, el titular del seguro, pues te asegura a él, por ejemplo, él, su señora y sus hijos. ¿no? Y todos ellos tendrían derecho a atenderse en la seguridad social. ¿no? Lo que, eh, los que no trabajen bajo ese término de planilla o tener un empleador y tal pasa lo que es la seguridad, bueno, un seguro que el Estado crea, el país ha creado. Este seguro no es muy bueno ni muy completo de repente porque, por ejemplo, ya uno alcanza a sacar la cita y, y le falta la gasa o no hay alcohol para hacer una pura sendería, o falta la aguja, entonces se le manda al paciente que compre, compra y ya tiene. Pero es un costo mínimo, ¿no? Y por otro lado tienes a las personas que sí pueden acceder a una, a un tema más particular, más privado, ¿no? Que van, van de frente, ¿no? O sé sea, ¿qué yo quiero? Eh, no sé, como de repente si va a dar a luz, ¿no? Ya, eh, en otros países, ¿no? ya, desde, en Europa, otras países que tienen el protocolo más claro es que pujas o pujas, ¿no? Nada de que yo quiero mi cesárea. En Canadá aquí y en Latinoamérica, no sé si el resto también será así, pero acá en el Perú al menos, ¿no? O si sea, hay una mamá que dice no, yo no quiero estar pujando horas de horas, yo mejor en una sola. La cesárea pues se va a la parte privada pagas un dinero y vaya la gente con más posibilidades económicas van para la parte digamos privada y, y tú me dices que trabajas en un hospital aquí diríamos nivel ter tercero o sea no es no es el más alto eh, claro no vas a tener cuidados intensivos ni no. ni van a ni van a hacer operaciones de corazones pero eh, si sí tienes eh, si sí, puedes hospitalizar niños y si tienen cuartos de emergencias. Eh, ¿Cómo es tu día de trabajo? Por ejemplo, eh, cuando estaba yo yendo a la emergencia, en el hospital tú entrabas de 8 de la mañana a 2 de la tarde o de 8 de la mañana a 8 de la noche, que sería un turno completo de 12 horas. También podías hacer guardias de noche, de 8 de la noche a 8 de la mañana al día siguiente. ¿No? pero desde la pandemia subió una hora más porque acá tuvimos un tema de restricción en el tránsito, Entonces, para que no te cojan la calle de los militares, digamos, tenías que estar 7 de la mañana, nada tres a las 7 de la noche, venía el toque de queda y ya nadie más me pasaba las horas. ¿no? Ahora yo que hago más consulta ambulatoria, yo entro 8 de la mañana, 2 de la tarde, en un consultorio del, del tema hospitalario. O entra de 2 de la tarde a 8 de la noche. Por ejemplo, el día de hoy me toca de 2 de la tarde a 6 de la tarde, digamos, todo lo que es consulta de pacientes. Y después hago las dos últimas horas, lo que llamamos horas sanitarias, que es, en, no sé, si hay una queja en un paciente tienes que responder y ya tú pues, te sientas en la computadora y respondes. Cosas así, ¿no? Pero se mezcla con mi parte privada porque, por ejemplo, después de eso de trabajo de día voy a ir a aplicar dos vacunas de influenza a domicilio por allá a unos kilómetros y así se mezcla pues, la parte hospitalaria con con la privada y, eh, ¿y quién 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 cuida el, el eh, la sala de pediatría los niños que están hospitalizados el mismo pediatra cubriendo el cuarto de emergencias sí en una guardia por ejemplo de noche este, somos dos pediatras no eh. uno está en la sala de emergencia viendo los pacientes que entran generalmente también mi nivel de hospital hospital, ¿no? que es el nivel 3, de ¿no? cabeza de red, que es el hospital 4. No, en, no llegan cosas muy urgentes, ¿no? O sea, de repente un niño con mucha fiebre, un resfriado, un asma, no. Pero, y, y en otro pediatra, en la parte interna, por ejemplo, te llaman cesáreas, eh, al niño que está hospitalizando, el, el la gente ya está hospitalizando, es un asma que no resolvió, entonces ahí está él, ¿no? Entonces, es un albán, ahí, hospitalizados internos, hay eh, un niño que se veía empeorado en la hospital. ¿no? Y nos apoyan, de hecho, siempre las enfermeras de guardia, que hay una también acompañando fuera, otra que acompaña adentro, ¿no? Y el personal técnico que se encarga, no sé, bueno, por favor recogerme tal examen, o asistirme con este paciente, o basura de nuestro equipo. ¿Y en el cuarto de en el cuarto de emergencias de este hospital eh, hay internistas y ginecólogos también? ¿O pediatra sí. y un... Y un, y un, y un eh, médico general. No, en nuestro piso, que es el tercer piso, solamente es pediatras. En el cuarto piso, que es donde están ya hospitalizados los recién nacidos, están también también los de ginecología, ¿no? Ahí está también la sala de partos, el lactario, ¿no? Y en el piso 8 está la sala de operaciones, ¿no? Entonces ahí tenemos que estar sub y baja, sub y baja, sub y baja. Pero... En el, en el cuarto de emergencia, si, si llega una persona de 40 años a tu hospital... Abajo. No, <laughs> el primer piso es la emergencia de adultos y el tercer piso es una emergencia. ¿Pero quién atiende a los adultos? ¿Un internista? Sí, está, bueno, pasa un triaje que es un médico general. Ok. Y el triaje se dice, así le toca verse, te da un papelito y, y se atiende ya por el médico internista. Ahí sí están mezclados. Ahí sí yo he visto que está el médico internista, está el traumatólogo, está, ¿quién más ahí? He visto el ginecólogo, ¿no? Y los intensivistas están un poquito para el otro lado. En okay. cuarto. Ah. Okay, porque aquí es muy diferente. Aquí hay una especialidad que solamente de emergencias eh, y es una residencia, me parece, de tres años y no hace más que turnos en la cuarta emergencia. No, no hace nada más. Atiende niños, eh, adolescentes, adultos, trauma, todo. Eh, claro que tienen eh, el respaldo de, de los especialistas, ¿no? O sé. Sea, Llega un ataque al corazón, ellos son los que, lo, los que empiezan el tratamiento y después llaman al cardiólogo que viene y decide si necesita llevarlo y ponerle un stent qué es lo que necesita el paciente. Me, me gusta más el modelo de ustedes porque el médico de emergencia en Estados Unidos pues es como un, un el médico general con mucha experiencia en trauma y resucitaciones. Pero entonces no es lo mismo que cuando el niño ve a un pediatra o el internista ve a un adulto o, o el ginecólogo, las no señoras, se tienen, tienen, son muy, más agresivos. Me contabas que también das a la consulta externa. Eh, en esa consulta que das en el hospital, ¿se ven exámenes de niños sanos o, no? o solo los enfermos? En esa clínica donde trabajas, en la consulta externa, ¿se ven exámenes de niños sanos o solo llegan los enfermos? En lo que yo veo, es, se supone tendría que ser por enfermedad. Y ahí también tenemos un poco una edición. Lo que pasa es que donde yo trabajo en la seguridad social, hay muchos niños, bastantes, ¿no? Entonces no alcanza el tiempo para ver niño sano y a la vez niño enfermo, ¿no? Entonces la enfermera, hay una enfermera que hace control de niños sano, ella es la que se dedica a ver la parte del niño sano, lo pesa, lo talla de la cabeza, mira sus curvas de crecimiento. Y si es que ella nota algo que no, no le parece que es ya no lo deriva a pediatría. Eh, y aparte, que en la misma consulta de comer con las mamás, ¿no? no podemos mezclar niño enfermo y niño sano, porque mira un niño que está con Maricela y después viene otro, un lactante que quiere control de niño sano, pues de repente se me contamina. Entonces nos dividimos de esa forma, ¿no? Pero en la privada yo sí veo todo, ¿no? Todo a la vez, claro que no están acumulados, todos tienen su espacio ¿no? para vivir. Y me relatabas que. Eh... En, en Perú no hay plata para esos exámenes muy caros, entonces no se hace mucha examen. Claro, es que ni contaminación, no. Lo que hacemos nosotros como pediatras generales es eh, pedir eh, una glucosa, un hemograma completo, unos parasitológicos seriados, y este, un examen de orina. Como que no básico y anual, ¿no? Y por ahí cae alguno, a ¿no? veces con un hemograma completo podemos los semia, con una glucosita hemos podido encontrar diabético de tipo 1, ¿No? En eh, el examen de orina, a veces hacemos una hematuria y era una empatía. Eh. Con eso nos vamos guiando. Y lo básico que tenemos, lo básico que podemos. Es muy interesante porque eh, aquí en el tema de la diabetes se está avanzando eh, muchísimo y se ve como una enfermedad inmunológica que empieza a los dos años. Entonces, aquí se puede, igual con Hashimoto. Eh, la tiroiditis es una enfermedad inmunológica eh, y hay una reacción, en, eh, una toxicidad, es cross reactivity. Entonces, la gente que tiene, entonces, está alto riesgo de, de desarrollar diabetes tipo 1. Y hay cuatro marcadores inmunológicos que se pueden obtener antes de los 18 meses que te van a predecir si el niño va a necesitar insulina. Entonces, si tienes dos de estos marcadores inmunológicos ya a los dos años, digamos, hay un 45% de, de chance de que en los cinco años que siguen ya va a necesitar insulina y 75% en 10 años y 100% en la vida. Aunque eso permite, lo están haciendo mejor en Italia y en Alemania. Están eh, haciendo el examen a todo el mundo y entonces puede educar al padre o a la madre o a dos de tal manera de y se controla con eh, más eh, con homoglobinas cada tres meses y ya se va, se ve que hacen un proceso como de prediabetes y después el cuadro típico del diabético entonces se puede prevenir muchos de estos niños que vienen en shock verdaderamente lo que le llamamos aquí la ketoacidosis diabética, que es un niño en shock que viene eh, con acidosis, con ketones, eh, eh, ketones en, en la orina, que se ha visto que tiene una ramificación, no solamente ese día, la mortalidad es un 1% de esos episodios, pero a largo plazo, si presentas con, este, con esta enfermedad, el resto de tu vida eres más. De difícil manejo de glucosa. Entonces es un área que estás, está desarrollando y yo pienso cómo se va a desarrollar esto en nuestros países, ya que los exámenes cuestan como 100 dólares, o sea hay que eh, hacerlos a los dos y a los cuatro años, o sea, son 200 dólares. Y si sí, uno de 300 niños en la población alemana, en la población estadounidense, eh, salen positivos. Es un área muy, muy interesante. No no veo cómo se podría hacer en Latinoamérica. Sí, es complicado. No, no, no tenemos eso ni ni para lo más básico. No hay sí. ni para educación ni... No, de repente para buscar una enfermedad que acá no es tan prevalente. ¿no? Sí. Ahora, esperando que nos lo hagan pedir a través si dicen ellos que, que sí, de repente. no Sí, y si y, 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 tu papá, tus hermanos tienen eh, diabetes tipo 1, uno de 25 niños eh, van a ser positivos. Eh, nosotros tenemos un amigo que es pediatra que tiene tres hijos, tiene cuatro hijos, tres, tres varones y una niña, ya todos adultos. Y tres de los varones, los tres varones, todos con diabetes tipo 1. Madre mía. Eh, sí, y tenemos, yo tengo otra, otra amiga que no tiene diabetes y fui a una, a, a una reunión para recaptar fondos para la de diabetes para niños. Y conocí a una mamá que tiene tres niños también, tres varones. Dos con diabetes y uno sin diabetes. Eh, es algo bastante interesante. Susana, ¿qué, qué es lo que eh, ¿qué es lo que te, más te gusta del Perú? A la parte gastronómica, de, de hecho, es un vecino culinario muy interesante. <laughs> sí, es muy rica la comida del Perú. ¿Cuál es tu plato favorito? A ver, hay uno que se llama ají de gallina, que sí. es pues una mezcla ¿no? <laughs> de. De pollo, pues hasta os han ahí y es una crema que tiene ají, frutos secos, eh, creo que son pecanas o nueces, pan, leche, eh, como que se licúa esa parte de crema y se mezcla con el pollo y te lo sirve con arroz blanco, de repente, papá No, pero pero muy agradable. Sí, muy rico. Muy rico. ¿Y el ceviche? Ah, bueno, sí, pero tienen que saber hacerlo. El ceviche no es bueno en todos lados, no siempre hay los puntos. Los hijos. Y la típica es que el pescado fresco te da un muy buen ser. Así es. Y tú eres una experta en pisco también. <laughs> ahí vamos hablando, ¿Eh? Empecé en verdad con los temas de los vinos. Pero bueno, en Perú están ahí el tema de eh, que están viendo si se ha el el vino peruano. Entonces, ¿qué cosa hay más? Pero que nosotros. pues. Acá. Cuéntame, eh, ¿qué, ¿qué es el pisco? El pico es el producto de la destilación del jugo de uva, digamos, que sigue el mismo camino de lo que uno prepara en pindos, ¿no? Que fermenta las uvas y tal, pero en un momento ya ese jugo, en vez de seguir teniéndolo fermentado y a la barrica y tal, se separa y se ponen unos alambiques que hierven y todos eh, sus vapores se condensan en, en el cisne que le llaman, pues, y se condensa después en un frío y tal. Y, eh, Ay, y se y se recoge no esta parte digamos ya que ya es el alcohol o sea, se se extrae todo el uh, jugo la parte del alcohol que llega a tener un 40% ya, de, de, de alcohol a diferencia de un vino que puede estar entre 12 cinco 14 14 medios no un vino en esos eh, piscos ya hasta 40% por cae en categoría de brandy no porque son destilados de jugo de uva así como el coñac que tiene el de novencia. pero está de Francia el pisco tiene en el de origen del Perú. O sea, hay un lugar en Perú que se llama pisco. Sí, está al sur de eh de, de todas maneras. Es como si no se puede llamar un bueno, es, es, no es un vino, verdad, pero no se puede llamar una bebida pisco si no viene de pisco, como no puede llamar champaña si no viene de champaña, claro, bordeaux si no viene de, si no viene de Bordeaux. Eh, bien. Y hay tres tipos diferentes de pisco. Sí. Eh, nosotros tenemos ocho uvas, tenemos varietales, ¿no? Son ocho uvas, de las cuales cuatro son aromáticas, cuatro son, ya no se le dice no aromáticas, sino se le dice poco aromáticas. Entonces, tenemos ocho eh, posibilidades eh, diferentes de sacar pico de ocho uvas diferentes. Entonces, tenemos el pisco puro, que tú agarras una sola uva, por ejemplo, y Quebranta o en Italia, ¿no? Que son las más conocidas, y haces un pisco puro de, de esta uva, ¿no? tenemos el achonado, porque la palabra cholo significa mezcla acá en el Perú de mezclar un peruano o un, una persona blanca con una persona mestiza y que era un cholo digamos. cholo chola significa mezcla entonces esta variedad es achonada porque mezclas dos uvas diferentes una aromática con una no aromática y después tienes el mosto verde que es en tu proceso de lo que estás fabricando el pisco lo cortas a la mitad no y tienes una parte que no está fermentada y tiene sus azúcares y ese por lo tanto cuesta más porque tienes que usar el doble de uvas para poder obtener el no y ese es más caro de todas maneras ese es más fino entonces se considera el pisco de alta gama el tabalíamos tober entonces son las tres las tres tipos de, de pisco que podemos obtener y se puede tomar el pisco solo o siempre tiene que ser un pisco sour no en fin, de todas maneras incluso en los, los piqueros acá, los nuestros pisqueros pues el pisco se cata y se prueba y se bebe y se fruta solo. todos un amigo que le gusta mucho el pisco él vino a la casa y trajo su botella de pisco y lo tomaba solo, ¿no? Y yo le estaba dando hielo, de repente no no y se servía su sí. copita Tiene su método también para catarlo, ¿no? Porque tiene 40% de alcohol, no puedes tomarlo de frente, ¿no? Como de repente un vino, que te van a para en nada. No, el pisco hay que saber tomar, no se sé, toma croquitos, de repente puede ser bebido entre boca. ¿Y los chilenos han tratado de robar? Acá en Sudamérica muchos tenemos problemas o temas pendientes con los chilenos, ¿no? Y los argentinos también, los en los Paraguay, ellos también, incluso le han cambiado el nombre a un pueblo que ellos tienen, bueno pues X, digamos, están cambiando esos nombres en los papeles originarios para que también se llame pisco y ellos puedan también llamarles aguardientes, porque ellos se llaman aguardientes. Y aparte, pisco, pero la forma de preparación es totalmente diferente. La de ellos pasa como una doble fermentación y el, el producto final llega a un porcentaje mucho más alto, 60-70% de alcohol, lo cual no es de consumo humano, digamos, por lo cual ellos tienen que rebajarlo mezclándolo con agua. Entonces, su proceso de elaboración es totalmente diferente al nuestro y también el, el producto final, el sabor del producto final no es el mismo. Wow, wow. Susana, ¿cuándo nos vamos a ver? Si la audiencia no sabe, nosotros conocimos hace unos años en la reunión de Nichols Children's en Miami. Eh, este año no estuviste con nosotros y nos hiciste mucha falta. Dice <laughs> me pasó la fecha que se me ha vencido la vista y no me he dado cuenta. <laughs> bueno, entonces, le voy a decir al doctor Rani que eh, te mande un mensaje para acordarte de que saque la visa. El próximo año van a celebrar el hospital 75 años y el Congreso va a celebrar 60 años de que se ha celebrado todos los años. A mí me parece un, un, un Congreso genial porque llega tanta gente de Latinoamérica y los profesores son tan, eh, o sea, son tan inteligentes y enseñan tanto. No sé tú qué piensas desde el Congreso. Sí, a mí me encantó también. Tiene temas muy variados, todo muy bien organizado y como dices, ¿no? Y la oportunidad también de conocer a otros colegas de y otras y localidades, ¿no? Y con esa gracia tuve también el poder conocerte a ti. Y eh, pero con esas entonces ya el próximo año me hice unos meses antes de ahí para buscarme comprarme mi pasaje y salir volando. Bueno, bueno, Susana, será un placer verte entonces en Miami el próximo año, sino antes. Cuídate mucho y saludos a tu esposo. Thank you for listening. This has been a production of the Pediatric Lounge. On the show notes you will find links to our co-host and other important notes as well as a timetable of the topics discussed today. Don't forget to follow us on social media and subscribe to wherever you listen to your podcast. Leave us a great review as it helped us greatly. In the meantime, we will see you next week. The pediatric lounge. The conversations are not intended as medical advice, and the opinions expressed are solely those of the host and guest.